fanfarronadas españolas superan a las de cualquier otra nación, tanto que debe reconocerse que la nación española es brava, bravucona y valerosa, y de genio vivo y hábil para improvisar frases con ingenio. A ellos se ha debido y se debe que el gran rey de España inspire terror a todos sus enemigos, ocultos o descubiertos, y que cuando se divulga la presencia de tan solo 8.000 soldados españoles nativos en su ejército, sus enemigos se retiren y abandonen el campo. Y lo más notable de todas estas hazañas es que no las han llevado a cabo grandes masas de hombres, sino tropas reducidas, porque nunca se han hallado 10.000 españoles juntos en una ocasión, que la mayor no pasaban de 8 o 9.000, de los cuales nunca quedaron tendidos los cadáveres de más de 3.000. A continuación, veremos un ejemplo de dos soldados de los tercios españoles, hablando entre sí. Uno de ellos le dice al otro lo siguiente: a manera de los antiguos soldados y legionarios romanos, a los cuales se pueden igualar en todo. De modo que ahora la Flandes no ha que temer, pues que esta brava caballería está juntada en nuestra infantería española, que se puede decir la flor de todas las otras naciones, sin gastar, digo yo, la honra de los soldados franceses, que en verdad bravos son. Mas a donde son los soldados españoles, todos con razón deben callar, como vuestra majestad lo puede bien saber, y porque los habéis practicado y tratado como yo los conozco en su traje y hablar soldadesco. El señor de Brantón reflexiona de la siguiente manera tras el diálogo citado por el soldado español: por las palabras de este soldado y por la fanfarronada anterior, vemos cómo los soldados españoles han atribuido siempre la gloria de ser los mejores entre todas las naciones. Y por cierto, no les falta base para tal opinión y confianza, porque a sus palabras les han acompañado de los hechos, pues son ellos los que en los últimos 100 o 120 años han conquistado por su valor y su virtud las Indias occidentales y orientales que forman un mundo completo. Ellos son los que tantas veces nos han combatido, batido y rebatido en el reino de Nápoles, expulsándonos finalmente de allí. Y otro tanto han hecho en Milán, cuya ocupación tanta sangre y recursos nos había costado, y nos han frustrado arrebatándonos nuestro antiguo patrimonio. Y no contentos con los bienes que nos quitaron, pasaron a Flandes y vinieron a Francia para intentar expulsarnos de nuestros hogares. Y si bien no lo lograron, nos han causado grandes males. Nos han tomado ciudades y ganado batallas y han hecho perecer a no sé cuántos cientos de miles de los nuestros, aunque también nosotros hemos hecho morir a muchos de los suyos. Ellos son los que han triunfado sobre los alemanes y les han puesto el yugo en la guerra de Alemania, cosa no oída, ni vista, ni realizada desde el gran Julio César y otros grandes generales romanos. Ellos son los que, siguiendo la divisa de su gran emperador Carlos de avanzar más allá, han cruzado el mar y caído sobre África y tomado su principal ciudad y fortaleza, Túnez y la Goleta. Ellos son los que han pasado a Berbería y tomado el reino de Orán, las ciudades de África y de Trípoli, Vélez y su peñón, y que más hubieran logrado sin el bárbaro elemento del mar y del cielo, no más suave ni piadoso uno que el otro, que les detuvo con su emperador, privándoles de la ocasión de tomar el reino de Argel, el cual hubieran ganado sin la menor duda si aquellos elementos hubieran querido favorecer, por poco que fuese, tal empresa. Son ellos quienes, con unos puñados de tropas instaladas en las ciudadelas, roques y castillos, mantienen bajo rienda e imponen la ley a los potentados de Italia y a los estados de Flandes y en diversos lugares de la cristiandad, incluso en Berbería y Morea y otros países infieles, y hasta en Transilvania con el valiente Castaldo y en Hungría y en Bohemia. Son ellos los que hacían sentirse invencible al emperador Carlos, cuando, en lo más apurado de sus negocios y batallas, sobre cuyo valor arriesgaba su persona y su imperio y todos sus bienes, y decía a menudo que la suma de sus guerras era puesta en las mechas encendidas de sus arcabuceros españoles. Pues por cierto, en este tiempo ellos se han llevado la palma en el uso del arcabuz, cuyo arte y primeras lecciones nos han enseñado a los franceses, ya que antes solo usábamos ballesta y nos faltaba el ingenio de apropiarnos y acomodarnos a los arcabuces.
Ellos son los que en nuestro tiempo y ante nuestros ojos han devuelto en un santiamén a su señor natural todo el Flandes en rebeldía, bajo el mando del gran duque de Alba, al que llamaban su padre. En esta misma guerra de Zelanda, ellos, en número de 1000 a 1200, atravesando un brazo de mar de un cuarto de legua de ancho en marea baja, sin otras armas que las espadas que llevaban entre los dientes, atacaron a 4 o 5 mil zelandeses de las milicias comunales, que les esperaban apostados en la otra orilla. Y sorpresa, los destrozaron. Milagro grande, en verdad.